amigos de Venezolanos por la Información. Reportamos desde Barquisimeto, capital del estado Lara, Venezuela, para comentarles acerca de cómo ha iniciado este plantón desde acá, desde esta entidad del centro occidente de Venezuela. Estamos específicamente en la entrada de Barquisimeto, en lo que es conocido como el Parque del Carenalito, adyacente a la urbanización La Rosaleda. Ya esta arteria vial está completamente bloqueada debido a lo que son las personas que decidieron colocarse en este lugar para llevar a cabo este plantón, el cual, por lo menos lo que hemos podido escuchar acá en nuestra entidad, ha tenido muchas dudas referente a la duración del mismo. Algunos alegaban que era desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, otros creen que es desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y como estaba previsto al principio de toda esta actividad, la información que se conocía desde ayer domingo muy temprano, que era desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la tarde. Luego de esto, muchos de los dirigentes de oposición del país se cambiaron, digamos, lo que fue el llamado, y se quedó precisamente en 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, 10 horas completas de el plantón, o por lo menos lo que se espera que pueda estar ocurriendo. Hay otros lugares como la avenida Hernán Garmendia, adyacente a la Universidad Fermín Toro, que también registra cierre de vías y el denominado plantón. También la Botella, y en la avenida Libertador, por la urbanización Barrerida de nuestra ciudad, también ha registrado cierre. Y en la avenida Lara con Leones, o varios puntos de la avenida Lara, también vienen registrando lo que es este trancazo o este plantón de convocado por la Mesa de la Unidad Democrática, por los factores de oposición, donde ya las personas de la sociedad civil se vienen sumando. Más temprano les comentábamos acerca de que ya se registra el cierre de vía también en la Botella, pero más temprano se dio una situación irregular allí en esta zona de Barquisimeto, cuando efectivos de la Guardia Nacional ingresaron a varios de los conjuntos residenciales que se encuentran por allí. La Botella es una de las zonas o de los lugares donde más se ve, digamos, la llamada resistencia, donde se producen estos enfrentamientos. Allí, muy temprano en la mañana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron hacia algunos de estos conjuntos residenciales. Se maneja la información por parte de algunas ONG de acá, de esta entidad, como la FUNPAS, que hay 12 personas que resultaron detenidas en estas acciones que realizó este cuerpo castrense muy temprano. Y luego de esto, cuando comenzó, digamos, toda esta situación allí, se registraron algunos enfrentamientos que reportaban vecinos de algunos de los bloques o de los edificios que se encuentran adyacentes a esta zona. También en Barquisimeto, digamos, la lluvia ha afectado de cierta manera la actividad. Durante casi toda la mañana ha estado lloviendo, por lo que muchas personas no se han sumado o no se ha visto, digamos, una participación como en días anteriores referente a este plantón, aunque sí muchos cierres de vías se registran ya, como ya les comentábamos, acá en este punto donde estamos en el Parque El Carenalito, en la entrada de Barquisimeto, también en la avenida Lara con Leones, avenida Hernán Garmendia, también en La Botella. Son varios de las zonas que han reportado ya estos cierres de vía por parte de la sociedad civil, que se encuentra realizando esta actividad como un reclamo a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente y lo que viene ocurriendo también en nuestro país. Parte de la información que manejamos desde Barquisimeto, nosotros vamos a intentar seguir haciendo recorrido para mostrarles a ustedes todo lo que viene ocurriendo durante esta actividad del plantón convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. También la información que le brindamos, ya se registran 12 detenciones temprano en horas de la mañana por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en el sector La Botella, cuando estos efectivos ingresaron a estos conjuntos residenciales, deteniendo a 12 de las personas. Parte de la información entonces que manejamos desde acá para Venezolanos por la Información, reportó Gustavo Jiménez.